Lo más importante es tener en claro que una cosa es administrar gradualmente una crisis que, dicho sea de paso y para diagnosticarla adecuadamente en el contexto, no fue generada en España, ni por España, ni por los ciudadanos españoles, ni por su gobierno, ni por los partidos políticos de España, salvo por uno. Salvo por uno. Esta crisis tiene su origen en los Estados Unidos. Ese origen se debe a las aventuras imperiales de los Estados Unidos, de las cuales en una participó España. Una España que estaba en manos del gobierno del Partido Popular, con José María Aznar a la cabeza, y uno de cuyos ministros era el señor Mariano Rajoy. Hoy, unos años después de ese hecho terrible, los Estados Unidos le exportaron la crisis al mundo entero, en particular a Europa, y hoy España está padeciendo toda una vorágine que realmente nosotros no alcanzamos a entender. Es una operación mediática y financiera que arrincona a un país que tiene una deuda pública que es muy pequeña. Tiene un sistema financiero que ha respondido a las demandas de la crisis bastante bien, no se ha caído un solo banco. Tenemos diferencias profundas con la derecha y con el Partido Popular. Ellos dicen, por ejemplo, que habría que bajar algunos impuestos para que se generara empleo. Nosotros decimos que hay que directamente suprimir directamente todas las cargas que tengan que ver con los nuevos empleos que se generan y que esas cargas se haga cargo el Estado. Esto es algo que la derecha no lo ha dicho. Tampoco sabemos hoy realmente qué es lo que van a hacer. O sea, estamos. Mira, lo que está pasando en España es muy parecido a lo que pasó en la Argentina a fines de los 80 y principios de los 90. ¿Vos te acordás de ese síganme que no los voy a defraudar? Bueno, lo mismo está pasando con el señor Rajoy. Es decir, vótenme, voy a crear empleo. ¿Cómo? Todavía no hay ninguna señal a la vista. En la Argentina hay alrededor de 350.000 ciudadanos inscriptos en el CERA, que es el Censo de Españoles Residentes Ausentes. Para ponértelo en números, es algo así como el 70% del voto exterior español. Y de ese 70%, más del 90% está aquí en Buenos Aires y sus alrededores. Es decir, este es un lugar central, es el núcleo duro del electorado español en el exterior. ¿Y cómo lo tomamos? Y lo tomamos como lo estamos tomando. Hay mucho interés, ha habido una participación importante. Una cantidad abrumadora de solicitudes de voto han salido de aquí de Buenos Aires, cosa que nos enorgullece. Y eso tiene que ver con nuestro trabajo, que es algo que lo hacemos con mucho amor, con mucha convicción y con mucho contenido, porque realmente sostener una idea a 12.000 kilómetros de distancia es bastante complicado, pero. Te reitero, la expectativa que tenemos es una expectativa que tiene que ver con los logros obtenidos. Hoy la colectividad española en Argentina también está deseando el triunfo de Mariano Rajoy, sin ninguna duda, porque el que más, el que menos tiene algunos sigue teniendo lazos con España, ya sea familiares o sentimentales o lo que usted pueda pensar, y esa gente realmente hoy, teniendo en cuenta que hace 8 años España era prácticamente el cuarto país de Europa económicamente y que hoy resulta esté entre los más golpeados por la economía, no solo de España, sino también de Europa, porque realmente va a ser una tarea muy, muy, muy difícil. Y los españoles de Argentina también subsisten a través de lo que pasa en España. España tiene políticas hacia la inmigración muy importantes y ahora este gobierno ha venido eliminando esas políticas que tenía, pensiones no contributivas. Y evidentemente eso al español que no tiene una posición económica saludable, evidentemente le afecta poderosamente, poderosamente, porque no todos vienen y triunfan y todos se hacen ricos. Después inclusive se ha perdido la sanidad gratuita que hizo una gran campaña Zapatero en Buenos Aires sobre ese tema y resulta que hoy iba a haber sanidad gratuita para 30.000 españoles y hoy apenas hay sanidad para 3.000 españoles. Mira, yo creo que las relaciones entre Argentina y España van a seguir siendo exactamente lo mismo. Pienso que tanto Argentina como España, para España Argentina es un país fundamental en la estructura de relaciones internacionales que tiene España. Por lo tanto, no creo que eso pueda traer un deterioro en la relación
de Cristina Kirchner con Mariano Rajoy. Yo creo que, si bien son de ideologías diferentes, yo creo que van a saber llevarse bien, para bien de tanto de España como de Argentina, ¿no?